Una de las figuras más controversiales de todos los tiempos, especialmente en el mundo occidental, es la de Saúl de Tarso. Algunos lo consideran un judío de pura cepa, otros que no fue judío, que fue un romano converso. Algunos que Saúl de Tarso expresa mejor que ningún otro su tradición judía farisea y que fue consecuente con esa tradición todos los días de su vida hasta su muerte. Otros que fue un apóstata del judaísmo. Algunos lo identifican como el más extraordinario teólogo judío de todos los tiempos, después de Yeshua. Otros, un villano que se atrevió a enseñar incluso contrario a Yeshua. Unos consideran que la teología de Pablo propone la anulación de la ley de Moisés y su reemplazo por la ley de la gracia. Otros que Pablo confirmó la ley de Moisés como normativa y vinculante para todo judío. Unos afirman que Pablo es el detractor del primer siglo, el apóstata del judaísmo, el judío que se convirtió al cristianismo. ¿Cómo entender a Pablo si pareciera, por un lado, proponer reemplazo de la ley por la gracia y, por otro, defender su validez y normatividad, esa validez y normatividad de la ley? ¿Cómo podríamos entender a Pablo que circuncida a Timoteo pero niega la circuncisión a Tito? ¿Está a favor o está en contra de la circuncisión? Por casi 2000 años, la figura del apóstol Pablo ha sido objeto de discusión, debate, consideración, reconsideración. La cantidad de libros, artículos especializados, seminarios, ponencias sobre Pablo, su teología llenan las bibliotecas del mundo académico. Pondré en tus manos, de forma sustancial, los aspectos más importantes sobre su vida y legado, por lo que podrás tener una perspectiva académica el tema que hoy nos ocupa, sin la exigencia de tu parte de toda esa investigación histórica. Encontrarás aquí la voz perdida para comprender realmente a Saúl de Tarso, el hombre, su mundo, su pensamiento. Yo soy Dan Ben Abraham y este es mi masterclass sobre Saúl de Tarso, apóstol o apóstata, redescubriendo al más importante y controversial teólogo de todos los tiempos, después de Yeshua.